¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar una receta de toda la vida, un guiso tradicional. Unas patatas guisadas con carne. Ya veréis qué receta más rica. Como siempre, es una receta fácil de preparar, económica, para toda la familia y que podéis hacer cualquier día de la semana. Os voy a enseñar los ingredientes y enseguida nos ponemos a preparar estas patatas guisadas con carne. Como siempre, también os recuerdo que tenéis la receta completa y con todos los detalles en cocineraymadre.com. Ahora ya sí, vamos a preparar estas patatas guisadas. Vamos a preparar unas patatas guisadas con carne para unas 4 o 6 personas. Para ello necesitamos 1,2 kg, 1,3 kg de patatas. Medio kilo de carne para estofar. Decirle al carnicero que os la parta. Puede ser tanto de cerdo como de ternera. Una cebolla, 2 dientes de ajo, 1/4 de pimiento rojo, 1/4 de pimiento verde, unas cucharadas de salsa de tomate, o también podréis utilizar tomate concentrado, una cucharadita de las de postre de pimentón, aceite, sal y, en mi caso, de forma opcional para que le dé color, un puñadito de guisantes congelados. Ponemos una cazuela amplia al fuego donde vamos a cocer las patatas con la carne y añadimos un buen chorro de aceite de oliva de tal forma que cubra la base. Esta receta también la podéis hacer en olla rápida, por supuesto. Una vez que ya tenemos el aceite caliente, echamos la carne. Le añadimos una pizca de sal, de pimienta también si queréis, y vamos a dejarla hasta que empiece a coger color, a fuego medio-bajo, ¿vale? Solamente tiene que coger color y tiene que quedar cruda por dentro, así que nada, la doramos y la sacamos. Una vez que ya tenemos la carne dorada, simplemente la sacamos y la reservamos, y en esta misma cazuela o en la olla, si lo hacéis en olla rápida, vamos a echar las verduras que ya tengo cortadas en trozos pequeños. Echamos la cebolla, los ajos y el pimiento en la cazuela. Le añadimos una pizca de sal y ahora ya sí, a fuego bajo, vamos a dejar hasta que esté bien blandita, que esté pochadita, que la cebolla se vea que está transparente. Como siempre, ya sabéis, para tardar menos podemos taparla. La movemos de vez en cuando y a fuego bajo la dejamos. Mientras se nos hace la verdura, vamos con las patatas. Ya están peladas, lavadas y ahora vamos a cortarlas. ¿Cómo las vamos a cortar? Las vamos a chascar o cascar. ¿Qué significa esto? Con la ayuda de un cuchillo cortamos un poco y la rompemos. Cortamos un poco y la rompemos. Así, de esta forma, las patatas van a soltar su almidón y el guiso nos va a quedar más espeso y bien rico. Así que nada, hacemos esto con todas las patatas. Ya tenemos las verduras bien rehogadas, fijaros qué pinta tienen, están blanditas y la cebolla está transparente, así que es el momento de añadir las patatas que habíamos chascado o cascado. Añadimos todas, de nuevo añadimos una pizca de sal, no mucha, y mezclamos todo bien, así. Y vamos a rehogar un poquito las patatas. Las movemos, le añadimos una cucharada de postre de pimentón. A vuestro gusto siempre, sabéis que podéis utilizar pimentón dulce o pimentón picante, o incluso una mezcla de ambos. Seguimos rehogando, que coja el sabor de la verdura, las patatas cojan el sabor de las verduras, del pimentón, así nos van a saber mucho más ricas. Mezclamos bien, con cuidado, a fuego bajo, pues, por supuesto, para que el pimentón no se queme. Añadimos 2 o 3 cucharadas de salsa de tomate o tomate concentrado, lo que queráis. En este caso es un tomate casero, una salsa de tomate casera, que sabéis que tenéis la receta aquí también en mi blog y en mi canal, por supuesto, en este canal. Mezclamos todo bien y seguimos rehogando a fuego bajo. Ahora, por último, y antes de añadirle el agua, ya que no le vamos a echar caldo, le vamos a añadir agua, echamos la carne que habíamos rehogado anteriormente, que habíamos dorado. Mezclamos, por supuesto, bien, así. Y ahora vamos a cubrir con agua. Como os había dicho, lo podéis mojar si queréis con un caldo de verduras, un caldo de pollo. Pero si lo hacéis con agua, os van a quedar buenísimas también. Así que añadimos agua hasta cubrir. Y ahora que ya las tenemos cubiertas con agua, ponemos al fuego a fuego medio. Y una vez que empiecen a hervir, las vamos a bajar el fuego y las vamos a tener unos 40 o 50 minutos, hasta que veamos que la patata está bien hecha. Así que nada, a cocer. Ya tenemos hirviendo las patatas y, como os dije, de 40 a 50 minutos hasta que veamos que la patata está blanda. En los últimos 10 minutos añadiremos los guisantes
Lo tendremos listo. Aquí tengo las patatas ya, que casi las tenemos a punto. Les quedan unos 10 minutos, llevan media hora. Así que voy a añadirle los guisantes. Ya sabéis que esto es opcional. Lo añado los guisantes, dejamos que cueza 10 minutos más y ya tendremos las patatas guisadas con carne listas para comer. Pero ya fijaros ya qué buena pinta. Pues apagamos el fuego y después de 40 minutos en total ya tenemos nuestro guiso de patatas con carne. Y fijaros qué buena pinta, ¿habéis visto? Bueno, delicioso, listo para comer. Probarlo y si hace falta le añadís un poquito de sal o si veis que está muy salado le podéis añadir un poquito de agua. Le dais un hervor y listo. Como os digo, ya tenemos este guiso de patatas con carne listo para comer. Con esta pinta tan buena nos han quedado estas patatas guisadas con carne. Fijaros qué pintón. Ya sabéis que son muy fáciles de hacer, económicas y perfectas para toda la familia. Como siempre, espero que os haya gustado la receta y si es así, os animo a compartir y que le deis un like. Los que todavía no estáis suscritos, pues nada, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. ¡Chao!